Y con esto luego vamos a hacer cocina aprovechando. Porque de aquí van a salir dos cosas. Uno, un caldo que guardaremos en tuppers para tener para todo un mes prácticamente. Esto es penicilina, esto hay que tener en casa. Y las carnes que las vamos a reutilizar para hacer un platazo. Luego, un caldo está bien si tú te haces el caldo y sabes lo que lleva el caldo. Las horas de cocción, bien desengrasado. Es importante en casa. Oye, es una vez a la semana que lo haces, una vez a la semana no. Incluso para todo el mes tienes, porque hacemos ollas bastante grandes. El caldo es algo maravilloso, es algo tan sano, tan reconfortante, tan imprescindible, porque no puede faltar nunca en la nevera, para lo que sea, para hacer fondos, para tomar solo, para tomar en sopas. Bueno, también vamos a ahorrar energía porque toda la receta que hagamos va a partir de esta olla. Primero tendremos el caldo, las patatas, no me voy a anticipar, pero las vamos a cocer aquí al vapor. Entonces vamos a reaprovechar esa energía que tan cara está, madre mía. O sea que ahora lo primero que hacemos siempre es blanquear, escaldar las carnes, diccionario, para quitar el exceso de impurezas y luego ya en un agua limpia hacer el caldo. Voy cortando la verdura. Ahí la tienes, Sergio. Ah, la tengo aquí. Venga. Verdura menos la cebolla tierna, que la dejo aquí porque vamos a necesitar un poco. Bueno, que lo voy a poner todo, ¿eh? Verdura, apio, que tengo viejo que se queda en la nevera. Patapam. Puerro, que tenemos también puerro, sobre todo el verde de puerro. Verde. Bien lavado, lo cortamos. ¿Qué sé, hay que lavarlo, Sergio? Siempre abrirlo para lavarlo, para quitarle bien la tierra, la posible tierra que pueda tener dentro. Cabeza, una cabeza de ajos entera, dentro, que luego también se puede reaprovechar, porque luego el ajo que queda dentro, si lo apretáis, bueno, ya lo veréis luego. Cebolla, una cebolla entera, zanahoria lavada y con piel. Vale, cuando hablamos del fondo... Bueno, sin piel. Es porque no es la base principal, es la base de otro plato, el fondo. Pero bueno, un fondo, un caldo, hay que tener. Eso siempre hay que tener ahí en la nevera. Un fondo, un caldo o un fumé también. Bueno, esto lo guardaremos porque el verde luego será para el relleno. Zanahoria. Las carnes que tenemos aquí. Vamos a ponerlas dentro. Y ahora... Bueno, le ponemos papada. La papada, tanto la papada como el pie de cerdo, nos va a dar colágeno, que es muy bueno para la piel también. Y tiene poca grasa. La ternera nos suaviza el caldo y nos da sabor, ese sabor a carne, pero suave. El pollo nos da, bueno, pues el caldo, el aroma de la infancia, que es buenísima. Ahora pongo también el pollo para blanquear. Podéis pedir rápidamente. Podéis pedir carcasas de pollo también. En este caso, lo hacemos con muslos, porque el muslo es lo que más sabor le da, porque lleva el hueso también. Es muy bueno. Ahora, carcasa es opcional, es posible. Hombre, veis que somos generosos. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar toda esa carne. Entonces, nos va a quedar un caldo muy, muy bueno y no escatimamos en la calidad de la carne, la calidad y la cantidad, ¿eh? O sea, vale. Que aquí ponemos. Luego son carnes que se van a deshacer con la cocción porque esto lo vamos a tener tranquilamente 2 horas y media, 3. Vale la pena. Un caldo tiene que estar... La cocina de sabor necesita tiempo. Hervir, que hierva y luego con un cucharón, sobre todo, tener aquí desengrasar, 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 desengrasar. Ya lo iremos viendo. Pero ahora lo que hacemos es... Ahora, me has llenado demasiado la olla. No, aquí. Pero cuando reduzca un poco... Como va a cocinar bastantes horas... Esperar, pero va vamos a reducir a
cuando esto haya bajado de nivel, pondremos a cocinar las patatas al vapor. Entonces se cocinarán aquí, pues nada, en 30 o 40 minutos las tendremos. Pero es que con la misma energía que estamos utilizando para hacer el caldo, coceremos la patata para después rellenar. Y es más, se van a aromatizar de todo lo que hay dentro de la olla. Que también podría ser esto un caldo de verduras. Todo bien de verduras y podríamos hacer el mismo procedimiento vegetal, que también quedaría buenísimo. Sí, sí. O sea, tomar nota, puede ser de tanto de carne como de verduras. De verduras, claro que sí. Vale. Bueno, ahora hay que esperar a que dejarlo un rato, luego coceremos las patatas al vapor. Han pasado 3 horas, ya tenemos el caldo cocinado. Fijaros toda la grasa que hemos sacado del caldo. Esos son impurezas. Esto se llama desengrasar. Todo esto hay que quitarlo porque esto es grasa que no es buena. O sea, cuando va subiendo a la superficie... Hay que quitarla. Con el cucharón. Y sacando, sacando, sacando. Aquí tenemos las patatas que las hemos puesto... Bueno, cuando faltaban 40 o 45 minutos... Para terminar el caldo, las hemos cocido al vapor. Y hemos dejado que se tibie un poco el caldo. Está caliente, pero que se tibie un poco porque como ahora tenemos que manipular las carnes para no quemarnos tampoco. Y las vamos a sacar. Como veis, se ha reducido el caldo. Hombre, claro. Ha cocinado. Este caldo es... ¡Wow! No ves, es una maravilla. Mirad, mirad. Queda loquito. Súper cocinada. Esto es mantequilla. Mantequilla de la buena. Aquí tenemos el pollo. Ya veis que, claro, se deshacen las carnes. Hombre, esto está... Prácticamente. Súper bueno. Sí, el pie de cerdo también se deshace. Espera, pon aquí, Javier. La zanahoria. Pónmelo aquí, que yo ya iré... Y luego tú lo que vas a hacer es vaciar las patatas, Javier. Vale. Vale. Venga. Ya tenemos las patatas al vapor, tenemos las carnes cocinadas y lo más importante, tenemos una buena cantidad de caldo para congelar y para guardar. O para meter en la nevera, para hacer un arroz, para hacer lo que queramos. Luego, mojas lo que sea con ese caldo o para hacerte una sopa, oye. 2 en 1. Una sopita de caldo ya está. Ya ves que... Espera, voy a coger un mirad un bol. El pie de cerdo está fantástico. Bien. Recuperamos toda la carne, absolutamente toda. Aquí tenemos un caldo que es delicioso, que guardaremos una parte, como decimos, en tuppers. Si queremos congelar, congelar, consumir, consumir. Ahí está. Y yo lo tengo todo ya, ¿eh, Sergio? Bueno, ya dijimos qué caldos haríamos y en este caso, bueno, pues es un buen caldo. Tú ahora, Javier, cortas la patata por la mitad, vacías un poco la patata. Sí, chef. Muy bien, así. Espero hacerlo bien, chef. Así vas bien, así vas bien, así vas bien. Vale, yo ahora lo que voy a hacer es poner aquí dentro, desmenuzar un poco. Pues oye, tengo la patata, el muslito de pollo. Huele al caldo. Al caldo. Huele al caldo porque al haberlo cocinado encima del caldo, absorbe completamente. Está increíble. Está fantástica. Bueno, es una forma distinta, lo podríamos hacer al horno, pero aprovechamos la propia energía, el propio calor que desprende la olla del caldo. Yo ahora lo que hago simplemente es poner diferentes tipos de carne que tenemos aquí. Tenemos aparte la ternera, que esto ahora... Podría servir para hacer unos canelones, para hacer unas croquetas, para hacer unas patatas rellenas, para hacer lo que queráis. O sea, todo esto es una carne que es buena, que nos ha costado un dinero. Oye, vamos a darle una segunda vida, vamos a reutilizar estas carnes. Luego, el pie de cerdo, madre mía. Esto, veis que está bien cocinado, que tiene todo el colágeno. Todo esto lo ponemos aquí. Esto sí lo voy a cortar un poco. Ahora lo cortaré y lo pondré aquí dentro. Lo demás se deshace, me da igual. ¿Veis? Esto con la mano ya, simplemente... Además, ¿sabéis que los pies de cerdo tienen calcio, hierro, sodio, potasio, zinc, bueno, magnesio... Tienen un montón de propiedades, un montón. Bueno, a mí ya decimos, para la piel, lo mejor. Sí, a mí tiene un componente que es que me hace feliz. ¿No quieres un bol más grande, Sergio? No, voy a hacer aquí porque voy a hacer para las patatas que tienes. Vale. Luego ya haremos el resto, ahora no me Después, voy a liar aquí. Esto también, para hacer croquetas, va fantástico. No me ha escuchado. No me escucha. Sí, bueno, estaba allí en el otro lado, es que Sergio. No me escucha. Bueno, Javi. Estaba en el otro lado, igual lo has dicho, pero no pasa nada. Es que lo digo yo también, para hacer croquetas. Venga, otra vez. Bueno, exactamente. Esto quema un poquito, pero es que está bien, ¿sabes? Os voy a enseñar un truco ahora, un truco interesante, porque ahora vais a flipar, vaya, literalmente.
Porque ahora, con la patata que está vaciando Javier y un poco de caldo, vamos a hidratar esta carne. Y ahora voy a picar un poco de manita, porque la manita lo que nos va a dar es esa melosidad. ¡Uf, qué bueno! Y yo mirar, ¿eh? Con una cuchara, ahí está. Lo que hago es vaciar un poco, hacer, bueno, como una cuchara de patata, ¿eh? Bueno, y esto lo recuperamos. Caldo, ¿que le pongo el ajo o no? Hombre, claro, que lo pones. Este ajito, ¿ves este ajo que está así confitado? Fijaros. ¡Truas! Lo he comentado antes que ese ajo es maravilloso. Bueno, pues este ajo lo ponemos también. Un poco más de papada. Vale, yo creo que con esto ya nos llega. Ahora, fijaros, ojo al dato, ¿eh? Esto, para reciclar, siempre. Lo guardo por aquí. Luego ya me lo... Déjame una bayeta por ahí. Tenía una aquí. Vaciando. Aquí. Vale, vamos a limpiar. Javier está vaciando las patatas, ya veis. Y yo lo que voy a hacer aquí ahora es sazonar estas carnes. Esto es puro sabor. Aunque ya le hemos sacado bastante, vamos a poner un cucharón, un poquito de caldo. Sí, no te pases, ¿eh? Porque si no me va a quedar un poco líquido. Sí, Sergio, sí. Hazme caso. Ponemos un cucharón. Vale, ya. Y ahora lo mezclamos bien. Y nos queda un puré, como una salsa. ¡Guau! Si queréis que os quede más fina y la queréis triturar, pues se puede triturar. Pero no hace falta, Sergio, esto es fantástico así. Bueno, yo lo trituro normalmente, pero vaya. Esto es fantástico. Es mi receta. Menos es más. Vale, pongo un poquito de sal. Un poco de pimienta. Al gusto, eso ya. Bueno, un poco. Es que a mí con la pimienta se me va la mano. Le voy a poner un poco de mostaza. Mostaza a la antigua. La mostaza. Le realza, le da mucho sabor. Voy a picar unos pepinillos. Ya sabéis que los encurtidos a nosotros, para una carne, para todo lo que vaya hacia abajo, nosotros con encurtido lo llevamos hacia arriba. Que no es que vaya hacia abajo, o sea, sino que quiere decir que tiene... Le ponemos la patata, parte de la patata. Vale, venga, yo voy mezclando, ¿eh? Y ahora le voy a poner un poco de cebolla tierna, pero en crudo. Uy, la patata se la pongo toda porque la va a absorber. No, hidrata. Y ahora cebolla tierna, pero el verde de la cebolla tierna. Fijaros qué receta tan simple y, bueno, de aprovechamiento no, lo siguiente. Venga, mezclamos bien. Es de súper aprovechamiento. ¡Buah! ¿Qué pinta tiene? Ey, te comes esta patata y vamos, y alucinas. Es un plato 10, es un plato rico, venga, es un plato Sergio. Bueno. Que nadie diría, oye, pero vamos, vaya lujo de plato. Lujo. Y de aprovechamiento. Bien. Venga, perfecto. Luego las carnes estas, evidentemente, todo esto lo aprovechamos, ¿eh? Ahora, de momento mezclamos y probamos como siempre. Probar de sal y de pimienta. Y de mostaza y de todo. Vale, todos los restos de verdura que me sobran, de momento los pongo aquí porque tengo ganas de ver cómo Eli nos enseña a hacer el compost. A ver, espérate que quiero probar yo también. Espérate. A ver. Ese sabor de caldo auténtico que te abraza, que te acoge. Voy a poner solo un poquito más de sal. Una cosa. Mira, esta misma receta con la patata. Tú lo pones en una placa, lo gratinas con el puré de patata y eso se llama un escondidinho en portugués, que es un escondido. Luego coges las carnes, ¡buah!, sin pasta, sin lasaña, sin nada, tal cual. Maravilla, buenísimo. Vale, mezclar bien y ya rellenamos las patatas. Sergio, trae un plato grande o una fuente para ponerlo. Oye, yo he dicho que le pondría un poquito de cítrico, pero bueno, ya lleva la caparra, está bien. ¿Qué quieres? ¿Un plato para ponerlo? Vale, un plato, a ver. Un plato bien bonito. Ahí. Rellenamos bien la patata. Buah, no me digáis que no es un platazo, ¿eh? Un platazo de aprovechamiento total. Vale, vamos a poner aquí. Espérate que limpiamos un poco. Y si no... Esto, yo os digo, para triunfar. Y a veces no se utilizan las carnes de la cocción del caldo. Esto, todo esto, que es grasa que no es buena, ya hemos dicho, para reciclar. Punto de reciclaje y ya está. Y esto luego ya lo reciclamos. Y yo creo que no hace falta ni poner nada encima, ¿eh, Sergio? No, yo le pondría un perifollo igual o algo para un cebollino, un poco de cebollino porque... picado. Bueno, por poner algo, ¿eh? Porque es que no hace falta nada. El cebollino le va bien, ¿eh? Espera, a ver, que quito esto así un poco. ¡Guau! Haremos... ¿Me has mojado otra vez? Que no, hombre, que estaba escurriendo el... Vas a pillar, ¿eh? Vas a pillar.
Haremos más cocina de aprovechamiento porque realmente es muy fácil, es muy rápida. Bueno, este sí que tiene elaboración el caldo, pero ya veis que luego tiene un resultado increíble. Y aún nos ha sobrado mucha carne, ¿eh? No, o sea, porque carne, luego... A mí se me ocurre luego qué haremos. O unos canelones, o una lasaña, o un... Vamos a hacer una cosa. Simplemente lo dejamos limpio y otro día hacemos otra receta. Exactamente. Proponer, también vosotros proponer. Oye, a mí se me ha ocurrido no sé qué. Pues lo hacemos también. La carne que hay la vamos a congelar, porque se puede congelar perfectamente. Sí. Esperamos vuestras ideas y vamos a hacer un platazo con esas ideas. Ese no lleva. ¿Dónde? ¿Qué? Este aquí no lleva. Vale. Venga, cebollino picado, que esto le va muy bien. Cebollino, y ahora ya... que lleva cebolla, ¿eh? Pero bueno. A la bandeja. Y un poquito de aceite de oliva. Uf. Así ya, que eso... Madre mía. Eso no está mal. Fijaros qué plato más bueno, más fácil, divertido y luego, sobre todo, de reaprovechamiento. De aprovechamiento, vaya. Toma ya. Vamos a poner... Aquí. Espera. Lo pongo aquí... Nervio. Bien, aquí voy a limpiar un poco, me ha sobrado un poco, pero este... ¡Oh! Me lo vaya voy a comer plato, yo ahora mismo. Bueno, recordad que tenemos esto, que nos vamos a ir ahora, que está Eli en el huerto. Nos vamos a buscarla. Vamos a verla. Venga, vale.